Ok. ¿Dónde están los candidatos? Bueno, ¿dónde están las número... personas, Johncito? Tenemos en tarima a nuestro candidato presidencial, Gustavo Petro. Bienvenido. Bueno, un fuerte aplauso para el doctor Gustavo Petro, presidente. Petro, 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 fuerte. Petro, 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 fuerte, 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 fuerte. Arriba, Petro, 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 nuestro futuro presidente, que siempre va a apoyar a la juventud, al empleo, al agro y, por supuesto, a cada una de las diferentes comunidades de nuestro hermoso territorio Boyacá, de nuestro país, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Él es Petro, presidente, Petro, presidente, Petro, presidente, Petro, presidente. Gracias, Ambrosco, un fuerte aplauso. Arriba, arriba. Bueno, arriba las manos, bueno. ¿Dónde está la gente del pacto histórico? ¿Dónde están los amigos de Petro? Arriba, Petro presidente, Petro, 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 presidente, Petro, presidente, Petro, presidente. ¿Dónde están los amigos del pacto histórico? ¿Dónde está, ¿dónde está la gente de Boyacá? Doctor Gustavo Petro, bienvenido a nuestro departamento, al departamento de Boyacá, un departamento que lo quiere mucho. Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, muy amables, gracias a todas, todos los tunjanos, las tunjanas. Acá estamos mejor. La ruana no está para el sol. Vamos a tomar aquí otra foto para la prensa. Bueno, ahora sí, Tunja rompió todas las barreras. Hoy ya, después de visitar al Papa, que nos dijeron por ahí que era una mentira, como si se pudiera mentir en ese tipo de cosas, como si la anunciatura no fuese a aparecer a decir, oiga, Petro no está diciendo la verdad. Después de ir allá en una audiencia privada, de la que solo puedo comentar realmente mis inquietudes frente al Santo Padre, la necesidad de la paz en Colombia y de un esfuerzo aún mayor, y la necesidad de una lucha a fondo contra la crisis climática, nos venimos, y esta es la primera manifestación después de esa reunión aquí en Tunja. Y obviamente tenemos que hablar un poco de eso, porque ¿y cómo construir la paz en Colombia? ¿Cómo después de un gobierno que decidió hacer trizas la paz, que decidió quitarle la ilusión a la sociedad colombiana de ser como todas las demás en general? Son muy pocas las sociedades que en el mundo han decidido caminos de violencia y lo hacen es por cortos plazos,
Colombia lleva en realidad 2 siglos de violencia perpetua. Prácticamente desde que construimos la república, no hemos podido tener un momento de algunos años siquiera de paz. De alguna manera u otra, y quizás como un caso único en la historia de la humanidad, la sociedad colombiana no ha podido reencontrarse consigo misma de tal manera que pudiera permitirse, no digo el lujo, sino la normalidad de convivir, de vivir en paz. Y yo creo que ese tema de poder convivir en un territorio tan hermoso como el territorio colombiano es un tema que precisamente tiene que debatirse a lo largo y ancho del país en un debate electoral como el que ya estamos viviendo. La verdad, no entiendo este poco de candidatos y candidatas que han salido dedicados a pelearse entre sí. Esta mañana vi a la Cabal diciéndole mamerto a Duque y dije, miércoles, esto sí se fregó. Se fregó. Las cosas que hay que ver, peleándose entre sí por egos, por competencias, en cierta forma demostrando ellos mismos en su propia personalidad, en su propia manera de entender las cosas y de tratarse entre sí, pues la inmensa incapacidad que en la historia la sociedad colombiana ha tenido para poder simplemente entenderse, dialogar, conversar, convivir. El nombre de la paz es convivir. La convivencia es el sinónimo de la paz. Y ya que aquellas candidatas y candidatos no hacen más que pelear entre sus propios partidos, en sus propias coaliciones, pues a nosotros nos corresponde otro destino. A nosotros nos corresponde hablar de los problemas nacionales, plantear lo que creemos puede ser una solución sin que nos la sepamos todas, porque en una sociedad tan compleja y unos problemas tan complejos, pues nadie puede abrogarse el derecho de decir que tiene la verdad y que tiene la razón. Al contrario, lo que hemos propuesto es un pacto. Es la posibilidad que las diferencias, que la gente diferente se pueda encontrar en unos acuerdos comunes. Y uno de esos acuerdos comunes indudablemente debería ser cómo transitar de esa sociedad de 2 siglos de violencia perpetua hacia una era de paz, tal como la inmensa mayoría de las sociedades del mundo viven hoy, ahora mismo. ¿Cómo lograrlo? Es un tema de propuestas, es un tema de acuerdos, es un tema de pacto. Lo que le hemos propuesto a toda la sociedad colombiana es pactar. Y nos hemos encontrado al principio con los amigos, y después con los menos amigos, y después con los que creíamos eran los rivales, las rivales. Y nos gustaría encontrarnos con la totalidad de la sociedad colombiana en esta búsqueda de encontrar los caminos a los problemas complejos que nos impiden convivir en Colombia. Por eso liberales se juntan en nuestras manifestaciones. No nos da pena decirlo. ¿Por qué nos va a dar pena decir que no podemos atraer, por ejemplo, un liberalismo que ha hecho parte de la historia de Colombia y que tiene sus errores fundamentales, indudablemente, pero que han tenido también unos aciertos de los que no podemos olvidarnos? Por ejemplo, acabar la esclavitud. ¿Por qué nos daría pena juntarnos con ese espíritu, esa manera de entender las cosas que impidió que en Colombia continuase un régimen económico tan oprobioso como el de construir riqueza sobre la base del trabajo esclavo?
de la traída forzosa de gentes de color del África para venir aquí a vulnerarlos en su mínima capacidad, en su dignidad misma como seres humanos, y transformarlo en cosas. Los conservadores, defensores de la esclavitud a mediados del siglo XIX, decían y se levantaron en armas para defender esa tesis que los esclavos eran propiedad privada y que por tanto los liberales lo que iban era a expropiar la libertad, la propiedad privada de los esclavistas, y que si lo iban a hacer había que indemnizar a los dueños de esclavos con dinero público, y los indemnizaron. Y habría que pensar que había en nuestra sociedad como para que ese tipo de ideas fuesen gobierno, fuesen poder, se defendiesen con las armas en la mano. Pensar que unos seres humanos eran propiedad privada de otros. Por aquí llegaron los ejércitos que venían de Antioquia y otros que venían del Cauca a rodear a Bogotá para impedir la libertad de esclavos. Uno lo dirigía un señor de apellido Arboleda, que hoy es el, tiene el nombre de una universidad privada, muy prestigiosa, y otro un señor de apellido Borrero, que debía ser por allí abuelo o bisabuelo de Misael Pastrana Borrero. La coincidencia de los apellidos no es extraña, porque es que son los herederos de los esclavistas los que han continuado gobernando a Colombia. Y son o somos los herederos de los esclavos los que hemos sido mantenidos en una exclusión permanente en las grandes decisiones y en la riqueza de la sociedad colombiana, del país que llamamos Colombia. Y yo creo que aquí está, en mi entender, el origen de la violencia. Es que es esa práctica de exclusión permanente, esa ausencia de democracia, esa ausencia de decirle a las gentes todas, la mayoría descendiente de los esclavos, que son parte de este país, que no solamente son parte de este país, sino que caben en Colombia, que no tienen por qué ser excluidos porque son los verdaderos dueños del territorio, que son los verdaderos dueños del futuro, que sin ellos no se puede construir una nación. La exclusión permanente durante estos dos siglos de las mayorías de colombianos y colombianas, exclusión durante tanto tiempo que ya muchísimos de esos mismos excluidos creen que es normal, creen que es que así se vive, creen que así es el mundo. Decían los esclavistas en Antioquia, los esclavos, ojo con esos liberales masones que los quieren liberar, porque es que es mejor vivir de esclavo porque hay comida, a irse a las calles a mendigar la comida siendo libres. Y con eso intentaban que los mismos esclavos defendieran la esclavitud. Y los hubo. Hubo gente esclava que alistada en los ejércitos de los esclavistas salió armas al hombro a luchar en contra de la libertad de los esclavos, es decir, en contra de su propia libertad. Algo parecido ocurre hoy. Partes de la sociedad excluida aún siguen aplaudiendo el que se les excluya. Aún sigue pensando que el orador, aquel que dice que es necesario tener derechos y garantizar los derechos, es un populista. ¿Cuándo se ha visto que una sociedad que demanda los derechos que existen por el simple hecho de ser seres humanos son populistas? El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a vivir. Y sin embargo, fíjense en ustedes que no hace mucho, algunos meses
A. Salieron miles, decenas de miles, quizás centenares de miles de jóvenes, nuestros hijos e hijas, a pedir ser dignos, a exigir simplemente la dignidad como una respuesta genuina de la vida, a exigir el derecho a existir. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta, por una parte, fue dispararles directo a los ojos. Por otra parte, fue descuartizarlos, quemarlos. Por otra parte, fue aprisionarlos. Por otra parte, fue desaparecerlos. Por otra parte, fue encarcelarlos. ¿Qué tipo de régimen? ¿Qué nombre se le podría dar al régimen que persigue a su propia juventud, es decir, que trata de destruir a sus propios hijos e hijas simplemente porque exigieron el derecho a ser dignos, el derecho a vivir? ¿Lo vamos a llamar una democracia? No. Y esos hijos nuestros, porque los hijos y las hijas de las personas de nuestra edad, pues son los hijos colectivos de la sociedad, esos hijos que fueron perseguidos, asesinados, mutilados en sus ojos, violadas en algunos casos por un gobierno que ni siquiera se sentó a dialogar con los hijos colectivos de la patria colombiana. Esos hijos eran los herederos de los esclavos. Miren allá en Cali, miren los muertos, decenas de jóvenes, miren el color de su piel. ¿De qué color eran? Negros. ¿Y quiénes lo mataban? ¿Quiénes salían a las calles con fusiles a dispararle a la gente desarmada? Blancos. Es decir, en cierta forma, en un momento rápido de la existencia histórica de Colombia, vimos una realidad: que los herederos de los esclavistas gobiernan y que los herederos de los esclavos seguimos siendo perseguidos. Y eso es lo que hay que cambiar. ¿Por qué? Porque ahí está la base de la violencia. Porque precisamente en eso consiste destruir las formas de la convivencia nacional. Es que no se puede convivir así. Es que no puede construirse una convivencia sobre la base de que las mayorías de una sociedad sean excluidas. Es que la idea de construir una nación, que es lo que nos proponemos, tiene como principio básico el acuerdo de todos y de todas, la posibilidad de inclusión, lo contrario de lo que hacían los esclavistas. La posibilidad de construir una nación solo se establece a partir del principio de la democracia, es decir, de que la sociedad toda sea dueña de su país. Y aquí, en cierta forma, la manera como nosotros proponemos construir la paz de Colombia no es exactamente, aunque hay que acordarlo, no es exactamente un acuerdo entre gente armada. No es una cúpula de gente vestida de verde oliva y otra de verde oliva sentados escribiendo en unos papeles cómo no matarse entre sí. Importante puede ser, hay que cumplir los acuerdos, pero la verdadera paz de Colombia no se hace entre los armados. Se hace entre los y las desarmadas. Se hace entre la sociedad colombiana. La verdadera paz de Colombia es un pacto histórico. La verdadera paz de Colombia la hacen ustedes, señoras, señores, trabajadores, trabajadoras, jóvenes, gobernantes, policías y no policías. La verdadera paz de Colombia la hace la sociedad colombiana. Convocar a esa paz, convocar a esa era de la paz,
es la función de este debate electoral. Por eso no nos interesa si Duque es mamerte o no. Por eso no nos interesa si la cabal tiene la razón o no. Deberían tomarse un tinto y darse un abracito. Y alistar las maletas, porque los que vamos a gobernar somos nosotros. De lo que queremos pactar, de lo que queremos hablar. ¿Qué? De lo que queremos hablar es de cómo hacer la paz de Colombia. Y la paz de Colombia, si la van a hacer realmente los miembros, las integrantes de la sociedad en toda su diversidad, tiene que tener unos puntos de consenso, unos objetivos a los cuales lograr, unos objetivos comunes de la sociedad colombiana. Aquí no estamos dividiendo la sociedad colombiana, como dicen por ahí. Aquí estamos intentando unirla. Por eso hablamos del pacto, porque es la posibilidad de cementar los intersticios que nos han separado. ¿De qué queremos pactar? ¿Cuáles son las cosas que nos parecen esenciales? Pues no tienen que ver con cómo abudinearse los dineros del país. No tiene que ver con cómo se confunde una política de seguridad con fusilar 6.402 jóvenes. No tiene que ver con cómo construir una economía pensando que hay que echarle todo el agua del territorio a unos pozos para sacar los cunchos del petróleo. Yo creo que por ahí estamos absolutamente equivocados, que ese camino, y hoy salía una estadística allí, lo acabo de leer antes de venir, subió el precio de los alimentos en el último año 20%. Duque elevó el salario mínimo 10% y el precio de los alimentos subió 20%. Es decir, ¿cómo entonces se le puede decir a la FAO que estaba equivocada? La FAO, que es la principal institución multilateral mundial que cuida la alimentación de la humanidad en todo el planeta, nos puso entre los 20 países a punto de tener una hambruna. Y ya lo hemos visto en las estadísticas nacionales, una ciudad como Barranquilla, 70% de la población barranquillera no come 3 veces al día. Eso significa hambre. El resultado final de este sistema de exclusiones, de destruir la economía productiva, de destruir el campo, de destruir la industria, de amar el petróleo y el carbón y la cocaína. Ese sistema económico trajo aquí un último resultado. Somos uno de los 20 países del mundo a punto de tener una hambruna. La mayoría de esos países en el desierto, allá junto al Sahara, allá en Siria, en medio de guerras. Nosotros rodeados de agua, nosotros llenos de tierra fértil. Nosotros con millones de personas que saben cultivar los campos. Nosotros con este sol. Hijos del sol, decían los indígenas de Sogamoso. Nosotros con esa abundancia natural. Y al borde de una hambruna. ¿Eso es por culpa de quién? ¿Cómo? ¿Qué es lo que podríamos evaluar como sociedad toda alrededor de una situación como la que ya estamos viviendo? Es decir, al lado de la posibilidad de sembrar comida, nos estamos muriendo de hambre. Esa es la incapacidad de un gobierno. Esa es la incapacidad de una élite política
que por andar de soberbia en soberbia, que por andar acumulando lo poco que queda de riqueza, que por andar excluyendo a la sociedad colombiana, nos condujo a ser uno de los 20 países de la hambruna. Por ese camino no hay sino violencia. Por ese camino no quedan sino las calles por donde temerosas, sobre todo las mujeres, pero también los hombres, tienen que salir sin saber qué les puede esperar en la esquina. Por ese camino no queda sino la degradación social, porque el que tiene hambre y tiene hijos trata de resolver por algún medio, incluso violento, el problema. Y nos vamos hundiendo en la violencia y nos vamos hundiendo en la inseguridad. Y se nos volvió un problema mirar al otro colombiano, un tema de miedo mirar al otro colombiano. ¿Qué mujer camina en una calle y si un hombre viene por una acera siente tranquilidad? ¿Qué mujer si mira a la espalda para ver si la siguen siente tranquilidad? ¿Cuántas mujeres al caminar por las calles de Colombia miran a su espalda? ¿Cuántos hombres, que no es solo de las mujeres, al subirse un bus piensan que pueden bajarse tranquilos del bus? Pues las consecuencias de esos miedos que se van generalizando, las consecuencias de esa inseguridad de la que habla la prensa todos los días, la causa mejor de la inseguridad en Colombia es el hambre. El hambre que está llegando a la esquina, a la calle, a la casa, que está invadiendo el país que llaman del encanto, el país del agua, el país verde, el país del sol, el país de la gente que cultivaba los campos. Pues definitivamente por ese camino no vamos a construir una era de paz. Por ese camino no tenemos un futuro. Por ese camino, si lo pensamos a 5 años hacia adelante, ¿qué nos espera? Nuestra destrucción mutua, la incapacidad generalizada para cambiar. Pues toca es cambiar. Lo que toca es cambiar. ¿Quién le tiene miedo al cambio? A mí me daría miedo es a no cambiar. Hay muchas, en las encuestas nos aparecen muchas madres de Colombia que ven a sus hijos, a sus hijas jóvenes levantar las banderas del pacto, levantar las banderas de Petro, levantar las banderas del cambio. Una juventud ya decidida a transformar el país. Ahí aparecen las encuestas todas, desde la revista Semana hasta Yan Haas, etc. Una juventud decidida a cambiar. La mamá a veces tiene miedo también. ¿Y qué le pasará a mis hijos? ¿Y qué le pasará a esta juventud si sale a las urnas de manera masiva a cambiar la historia de Colombia? ¿Qué podrá ser de su destino? Y yo tendría que decirles que tratemos de tranquilizarnos, porque el cambio no es lo que atemoriza en Colombia. Lo que atemoriza en Colombia es no cambiar. Lo que peor podría sucederle a la juventud de hoy es que este país siga igual, porque los llevaría como hace unos meses a las movilizaciones, los llevaría a que un Estado no puede comprenderlos, los llevaría a que un gobierno decide asesinarlos. En el gobierno de Petro jamás un arma pública se levantará contra un joven o una joven de Colombia. A esas mamás, que yo entiendo, porque cuando
cuando era joven también mi mamá sentía miedo y había por qué sentir miedo. Porque me iba. Porque me iba a intentar cambiar el mundo en unas circunstancias que eran dificilísimas y que me llevaron a la tortura y a la clandestinidad. ¿Cómo no iba a tener miedo mi mamá? Y aún así se mantuvo firme, se mantiene firme. A esas mamás de esta juventud progresista que hoy nos acompaña, yo les mando un mensaje. Haremos todo el esfuerzo de un cambio tranquilo, pacífico, alegre, que haga vivir la juventud de Colombia. Buscaremos todo el esfuerzo de concertar, concertar hasta quien no se cree. Ayer creo que Uribe decía: ay, Petro, me toca meterme a su grupo para que no diga paraco, no me digan paraco. Yo digo, no necesita meterse a mi grupo, no. Yo creo que ahí hay un poco que no quisieran, ni querrían jamás. Pero, ¿por qué no hablar con Uribe? Yo le voy a garantizar al señor Uribe, a sus hijos, a su esposa, a su familia, que no los vamos a perseguir. No les vamos a chuzar los teléfonos, no les vamos a montar procesos judiciales. No les vamos a embargar los sueldos, no les vamos a embargar los bienes. Nosotros no expropiamos. Los que expropiaron fueron los que le quitaron a 6 millones de campesinos sus tierras, no nosotros. Nosotros lo que queremos es devolvérselas. Eso no se llama expropiación, eso se llama apropiación. Nosotros no expropiamos, nosotros no le queremos quitar a la juventud y a la niñez de Colombia su derecho a estudiar. Los que lo expropiaron fueron otros que se llevaron los dineros del internet de la juventud y de la niñez campesinas, y los que se llevaron los dineros de la universidad pública, y los que se llevaron los dineros de la educación en general a comprar tanques de guerra, a comprar aviones y bombas. Al joven no lo dejaban entrar a la universidad y entonces pues le arrojaban una bomba. Una sociedad suicida sería el que siga ese camino. Nosotros no expropiamos. Nosotros no le quitamos la vida a 6.402 jóvenes de Colombia. Los expropiadores fueron otros. Quitaron tierras, quitaron casas, quitaron las oportunidades de trabajar. Quebraron 600.000 empresas de 1.800.000 porque eran pequeñas. Me decía la periodista en el debate, pero es que eran microempresas. Sí, claro, pero habían 3 millones de trabajadores, sobre todo trabajadoras y jóvenes allí. Y salieron a la calle al hambre. ¿Y por qué? Porque prefirieron de llevarse el dinero público a los banqueros y enriquecerlos más. En medio de la pandemia, en medio de la enfermedad, decidieron llevarse el dinero público a la EPS, no al hospital, no a la médica, no a la enfermera, sino al gran dueño financiero de las EPS. Y nos fuimos muriendo por ahí, porque a mí me tocó un poco del problema. Nos fuimos muriendo en las camas, en las casas, porque no había hospital. Muchos murieron sin saber que tenían COVID, porque no les llegaba la prueba. ¿A cuántas les llegó las pruebas después de la enfermedad? O peor aún, después de la muerte. No, nosotros no vamos a ser como ellos. Decía Marco Aurelio, un gobernante romano hace tiempos, lo que hay que hacer es no ser como el rival. Ser diferentes. Nosotros somos demócratas. Y entonces el presidente Uribe puede vivir aquí con sus nietos tranquilo. La historia lo juzgará, no nosotros. No nosotros.
Y si algún día quiere hablar conmigo de cómo podemos democratizar la tierra sin expropiar, conversaremos. Como hemos conversado aquí con empresarios, como hemos conversado con los banqueros, como hemos conversado con los señores de las esmeraldas y los señores del maíz y los señores de las carreteras y de los buses, con todos y todas, si hemos conversado con el Papa, porque no podemos conversar con todos y todas. Pero ¿de qué vamos a conversar? No de cómo a Petro le va bien, eso ya no me interesa mucho, ya he vivido suficiente y me ha gustado vivir. No de cómo nos repartimos ahí la tajada del presupuesto, no me interesa. No de cuántos contratos me corresponden, no quiero ni uno. Salí de la alcaldía y no tenía porque me embargaron, ojo. ¿Cómo resolver el problema de la comida de mi familia la semana siguiente? No me robé un peso. Y me siento orgulloso de eso. Porque un gobernante no puede sentirse orgulloso de eso. Claro, alguien con mucha razón diría, eso no lo tiene que decir Petro porque así debe ser. Pues claro, así es que debe ser. Los gobernantes no están para robarse la caja común de la gente. Y menos los dineros de los pobres. Así debe ser, un gobernante elegido no tiene por qué robar. Y si roba, su único puesto es la cárcel. Y ese es lo que le prometo al corrupto, su único puesto es la cárcel. Entonces, ¿de qué vamos a hablar si no es de eso? De lo que habla la política común y corriente de Colombia, política sucia y degradada. Pues vamos a hablar de los derechos de la gente, porque esa es la base de la paz. ¿Qué es convivir? ¿Qué es vivir en paz? Que se le garanticen los derechos fundamentales a la gente. Derechos fundamentales de la gente. Hablemos de la salud. Yo lo que propongo es algo que hicimos, incluso con éxito, porque se demostró que las tasas de mortalidad infantil se caían, se demostró que las tasas de mortalidad de la mujer embarazada se caían, se demostró que la desnutrición se podía caer, demostramos que podíamos superar el hambre, pero con un sistema de salud diferente, un sistema de salud en donde el médico y la médica fueran a la casa de la gente. No que la gente ya enferma y quizás sin poder revertir la enfermedad fuese al hospital. Que fuese el personal de salud casa por casa a mirar dónde está el viejito, qué tiene, dónde está la viejita, qué tiene, dónde está la mujer embarazada, come bien. Y si no come bien, entonces ¿qué hacemos? Llevamos la comida y el niñito y la niñita está desnutrido, no está la leche en esa casa. En esas casas encerradas, ¿quién se va a dar cuenta? ¿El gobierno cuando ya toque enterrar al niño? ¿O llevamos los médicos allá a mirar? Que le abran la puerta y miren. Ah, esta niñita, si se le da leche, puede vivir. ¿Cuánta gente se puede salvar con un sistema de salud así? Se le llama sistema de salud preventivo. Lo hicimos cuando yo goberné 4 años. Y demostramos que sirve. Claro, no se llama EPS. Claro, ahí no hay negocio. Ahí no hay mercancías. ¿Qué se vende? No estamos vendiendo nada. ¿Qué se compra? No se está comprando nada. Se está viviendo y ejerciendo el derecho fundamental a la salud. ¿Por qué no podemos hablar de eso para toda Colombia? ¿Por qué no podemos hablar de las pensiones? ¿Cuánta gente se pensiona en Colombia? ¿Cuánta gente en este mismo parque ya de edad, un poco más desocupado, no andan con un puesto de bonais por ahí recorriendo a ver si se pueden comprar un plato de sopa? Hay 3 millones de viejos y sobre todo de viejas, de viejitas, que no tienen con qué comer.
que se la rebuscan por ahí, algunos con hijos y le ayudan, la mayoría solos. Y esa es la sociedad colombiana, 3 millones. Me pregunto yo, ¿y no hay un sistema pensional que pudiera garantizarles un recurso con, por lo menos, vivir en dignidad con un plato caliente de sopa y un colchón donde dormir y un afecto que tener? Al hombre y a la mujer. Al hombre y a la mujer que dedicaron toda su vida al trabajo, a sostener esta sociedad y a construir este país. No se puede. ¿Qué le decimos al viejo campesino cafetero que durante toda su juventud y edad madura sostuvo a Colombia y le entregó miles de millones de dólares en café exportado, que no tiene un derecho a pensionarse? ¿Podríamos llamar justicia a eso? Alguno de los candidatos que por lo menos se atrevió a hacer alguna propuesta, porque hasta ahora el debate no proponen, pero ese se atrevió, entonces dijo no, hay que quitarle a los pensionados que más tienen para darle a los que no tienen pensión. No, no, ni siquiera las matemáticas, porque si yo le quito a los pensionados que más tienen, solo recojo 200 mil millones de pesos. Pero para darle a 3 millones de viejos y de viejas que no tienen pensión, necesito 18 billones de pesos. Esa cuenta no me sale. No es por ahí. Y el candidato lo dijo porque no se atrevió a decir lo que toca decir. Es que para tener 18 billones de pesos al año, con lo cual entregarle medio salario mínimo a un señor o a una señora de la tercera edad sin pensión de hoy, para hacer eso hay que decirle a los banqueros que no recojan la plata de las cotizaciones, sino que esa va a un fondo público. Pero eso sí no se atreven a decir, porque son los amigos del banquero, no son los amigos de la viejita y el viejito que se podrían beneficiar. Y entonces nosotros tenemos que llegar a una decisión, que es un pacto. Incluso personalmente se los propuse: hermanos, Colombia va a ser mejor y los negocios serán mejores, y seguro que habrán más ricos y los ricos serán más ricos, si los 3 millones de ancianos y ancianas de Colombia que hoy se mueren de hambre pueden tener un plato caliente de sopa, un colchón y un afecto y una media pensión siquiera. Reformar el sistema pensional en función del viejo y de la vieja, no del banquero. Que si lo quieren en términos teóricos de esos, para darse uno de intelectual, uy, ese señor sí que sabe, salir del neoliberalismo. Un sistema pensional en función del viejo y de la vieja, 3 millones, y no del banquero, que también está viejo, pero no tiene problemas de pensión. Esa es la justicia social. Y podríamos hablar de otros derechos. Cuando yo hablo aquí en Boyacá siempre me refiero a la agricultura, tierra de minifundio en general. Todo lo hemos visto ahora reciente con el problema de la papa, los ciclos de precios que arruinan de vez en vez al productor directo, los TLCs que están trayendo el maíz, 6 millones de toneladas de maíz. Nosotros estamos produciendo 1 millón apenas. Y el maíz es el que va a la comida del ser humano, es un cereal, tiene nutrientes. El maíz es el que va al concentrado de la vaca, al concentrado del pollo, del marrano, carne, comida, ahí sale la leche, ahí salen los huevos, ahí sale la carne. El maíz es básico y el maíz es de aquí. ¿Y cómo es que estamos importando 6 millones de toneladas de maíz? ¿Cómo es que estamos? ¿Y Boyacá no podría producir también maíz? Y todo ese Magdalena Medio, que cuando uno va de noche parece la boca del lobo, porque no hay una sola lucecita de una sola casa campesina por allí. Todos los campesinos los sacaron a la fuerza. No podrían producir maíz. Y si pudiéramos producir maíz
y más papa y más trigo y más cebada, más nutrientes, ¿acaso no estaríamos construyendo la paz? Pues Boyacá nos está demostrando un camino que podríamos andar, un camino que no es dejar al campesino papero cultivando en su minifundio a ver cómo se defiende. Y entonces el que le compra la papa lo estafa. O entonces cuando se siembra mucha papa se arruinaron. No es un estado que ayude al campesino de la papa, a la campesina de la papa. Porque en la agricultura hay que hablar de mujeres. Hay que hablar de títulos de propiedad de la tierra para las mujeres. Hay que confiar en que la mujer campesina, las mujeres campesinas, podrían incluso ser muchísimo más poderosa en ese arte de brindarle a la sociedad colombiana su cuidado en la alimentación. Un campo femenino. ¿Ustedes creen que un campo femenino estaría atravesado de ejércitos paramilitares y guerrilleros y de lo que sea? ¿Ustedes creen que un campo femenino estaría sembrado del terror y del miedo en las noches, en esos caseríos donde no se sabe qué va a llegar? Un campo femenino sería un campo en paz. Pero un campo femenino no es posible si el campo no se dedica a producir la alimentación de los hijos, la alimentación de la sociedad. Que si Petro quiere renegociar el TLC con los Estados Unidos, sí, señor. Sí quiero. Yo no sé si quieran ellos, pero yo sí quiero. No me da pena decirlo. Uy, es que entonces Petro tiene las ideas del siglo pasado. No, señores. Hoy las sociedades y las economías se están defendiendo porque han aprendido en medio de este virus. Hay que proteger producciones nacionales. Lo que queremos es que ese campesinado, hombre y mujer, sean copropietarios de procesos de agroindustrialización. Lo que queremos es que la papa se pueda transformar, porque entonces tiene más valor agregado y se genera más riqueza. Lo que queremos es que haya más maíz y transformarlo, pero no porque un pulpo llegue a explotar campesinos, sino porque el campesinado y los pequeños y medianos empresarios puedan ser copropietarios de la agroindustria. Lo que queremos es que ese lechero o esa lechera sea copropietario de la pasteurizadora, y que ese arrocero y esa arrocera sea copropietaria del molino, y que se puedan hacer procesos agroindustriales, porque ahí se teje más riqueza. La riqueza no está en los dólares. Enorme equivocación, la riqueza está en el trabajo. Cuando la élite colombiana, incapaz, decidió que era mejor tener los 40 mil millones de dólares del carbón y del petróleo al año que los 6.500 millones de dólares del café, no hizo la otra cuenta. Y era que en el petróleo y el carbón había solo 150 mil puestos de trabajo. Y en cambio en el café habían 2,5 millones. ¿Y dónde está la economía? ¿En los dólares o en el trabajo? En el trabajo, porque la riqueza no está en el dinero, ilusión. La riqueza está en el trabajo. Y en esto del trabajo, decía hace unas horas entonces Marco Aurelio, cálmese un poquito. Marco Aurelio era sindicalista de Alcaldes de Colombia en Zipaquirá, y entonces conmigo planeábamos la nueva sociedad. Está boleteado. El tema, hace dos horas en una conferencia decía, esa agricultura que tenemos que fortalecer, porque ahí está la riqueza, puestos de trabajo, esa agroindustria, esa industria que aquí se estableció, que hasta alcanzamos a armar carros. Hoy tiene unas nuevas bases que tenemos que lograr democratizar en toda la sociedad colombiana.
Hoy no se puede utilizar las termos, le decía a los mineros del carbón que se hicieron presente, aquí deben estar. Hoy necesitamos que los mineros del carbón se conviertan en propietarios de las granjas de energía solar, que en estas tierras, miren cuánto sol, podrían generar una energía limpia, no mortal para la humanidad. Antes de esperar que el mundo cierre las minas del carbón y la gente quede aguantando hambre, ¿por qué no lo hacemos desde allá? ¿Cómo sería este corredor industrial si pudiéramos combinar la energía limpia del sol, la conectividad de la fibra óptica y el conocimiento de toda la juventud? Y el conocimiento de toda la juventud, tanto el académico en ciencias como el de la sensibilidad en artes, es la base de la riqueza de hoy. Lo he repetido en una y mil plazas, es que el trabajo del siglo XXI ya no es muscular, sino cerebral. Y el alimento del cerebro, que necesita del alimento de los músculos, que es la comida, es esencialmente el saber, la educación. Y no es una educación de ser pilo paga, de poner a la gente a competir a ver cómo se llevan el dinero público a subsidiar la universidad privada, sino es el dinero público fortaleciendo la universidad pública, porque para que un joven pobre pueda estudiar, y no uno, no 10,000, no los mejores, que no hay mejores en el estudio, no hay mejores, lo que hay es que unos sirven para una cosa y otras sirven para otra cosa, y otras para otra. No todos pueden ser matemáticos, ni quieren. Y no es mejor el matemático que la poeta, sino que la sociedad necesita de la matemática y de la poesía. Por tanto, es la pluralidad de saberes, es el intelecto general, multicolor, lo que nos permite la base de la economía y del trabajo actual en el siglo XXI en Boyacá. Y entonces aquí tenemos una potencialidad enorme. Tenemos aún el agua, tenemos el sol, tenemos la gente que sabe trabajar las tierras, tenemos la experiencia de una industria y tenemos la juventud que, si pudiera estudiar libremente lo que se le dé la gana en cualquier universidad pública en este territorio, podría sentar entonces las bases de la riqueza. Las bases de la riqueza. Las bases de la riqueza, decía el filósofo Pambelé, es lo que permite acabar la pobreza. Él no estaba equivocado en su pensamiento. ¿Cómo se supera la pobreza? Pues siendo rico, decía él. Es mejor ser rico que pobre. Pambelé tenía la razón, pero ¿cómo se construye la riqueza? Y entonces aquí es con las condiciones para poder trabajar. Porque si la riqueza es el trabajo, y el trabajo es esencialmente cerebral en el siglo XXI, entonces a la sociedad hay que darle las condiciones para poder trabajar, que es la forma de generar la riqueza y superar la pobreza. Y esas condiciones son tierras, claro, y son fibra óptica, claro, que es la nueva tierra del siglo XXI. Y esas condiciones son educación y arte, claro, porque son las nuevas condiciones del trabajo. Y esas condiciones son capital, la posibilidad de obtener los créditos, de que el campesinado pueda obtener créditos baratos y que el crédito no sea para las 5 famosas familias de Colombia que todo lo concentran, todo lo tienen y se apropian de la política y del Estado y se apropian hasta de la vida misma de la gente que habita el país. Es entregarle a millones de colombianos y colombianas las condiciones para producir riqueza. Y aquí en este lugar, en esto que llamamos el eje industrial de Boyacá, que puede hablarle tanto a la industria, porque la tuvo y la tiene aún,
Porque puede hablarle a la agricultura que rodea ese eje. Que puede hablarle a la gente laboriosa, porque aquí hay una cultura de la labor. Que puede hablarle a su juventud de saberes, porque aquí hay un sistema educativo que todavía resiste y es bueno. Sino que tenemos que ampliarlo más. Sino que tenemos que lograr que toda la juventud pueda ingresar. Sino que tenemos que lograr que el crédito pueda entregarse a más, a millones. Sino que tenemos que lograr que la tierra pueda producir más. Porque tenemos que lograr simplemente producir más riqueza. La propuesta del pacto histórico y de este candidato que les habla es producir riqueza, no es producir pobreza. Pobreza la que nos han producido en este momento. O el hambre que es. El hambre es pobreza. O la violencia que es. Las condiciones para poder trabajar. Y de estos temas por los que hemos paseado aquí en este discurso y en esta plaza, esos son los temas de los que queremos dialogar, de los que queremos hablar, de lo que me parece a mí que si concertamos, que si pactamos, que si realizamos, entonces son las bases más sólidas para construir una era de paz en Colombia. Es decir, poder transitar de 2 siglos de violencia perpetua, de generaciones enteras, hacia una sociedad que le pueda decir a esta juventud: Colombia natural es la potencia de la vida. Lo único que necesitamos es que la sociedad humana que habita en Colombia, la potencia natural, también sea una potencia de la vida. Lo que quiere Petro y lo que quiere el pacto histórico es hacer de Colombia la potencia mundial de la vida. Y podemos hacerlo. No es retórica, es una realidad. En ninguna parte se puede encontrar la vida tan constante y tan sonante, tan sensible, tan estudiable, tan existible como Colombia. Colombia, potencia mundial de la vida. La consigna del cambio en Colombia. ¡Que viva Tunja humana! ¡Que viva la Boyacá humana! ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Hola, hola. ¡Que viva los campesinos! ¡Que viva la patria, presidente! La montaña, el espíritu multicolor, nativos de tierra y agua, somos los nietos del sol. ¡Vuelvo arriba, Tunja! Viento, canto, luz de la montaña. Nativos de tierra y agua, somos los nietos del sol. Chiagua, suagagua, deigua, queso, que guagua, de Chiagua, guagua, llega agua.
mucha vida bochica y bache. Chiegua suanagua, neigua que soque guagua, de chiegua guayega. Chavira de Chitay Bache. Yes, one day we got
en su ley. Trata de imaginar esta tierra sin fronteras, alimento y agua pura circulando sin barreras. Olvidemos la mentira y los engaños del pasado. Solo critican y blasfeman nuestra herencia. Nuestra historia está muy viva y seguiremos caminando. Escucha tus latidos. Eleva tus sentidos, ya, ya, rising. El pueblo de la tierra se levantó. ¡Tunja! Defensores de la vida, de la tierra y sus derechos. ¡We are one! Así es, familia, una bucha. Quiero escucharlos, Tunja. Así es. Muchas gracias. One air, one love, one heart. One love, one time, one chance. Family blessing the human tribe. One earth, one love, one heart. Mankind loves better than the world. One love, one time, one chance. Family blessing the human tribe. Te invitamos a gritar y a creer, luchar y a creer, luchar y a creer. Te invitamos a luchar y a creer, luchar y a creer, luchar y a creer. Así es, César Pachón, arriba papá, con nuestros campesinos y nuestros indígenas, ¡una lucha! ¡Que vivan los campesinos! ¡Que viva Gustavo Petro, presidente! ¡Muchas gracias a todos! ¡Hay que continuar en la lucha! ¡Dios les bendiga! Yes, I. Resistir, 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 resistir. Rise again, we are nature's greatest. Come again to the original fire. Wake up and dance around the ancient circle. Feed it up, fear, love, love, and conscience. Resistir es no morir, es poner la voz al frente. La reacción del corazón en mi voz se hace presente. Resistir es no morir, es poner la voz al frente. La reacción del corazón en mi voz se hace presente. Resistance is that the deal to be the seeds of the heart. It takes a step to start believe, overcoming mankind disaster. Standing up is how we make things fine. Holding strong in your blessed mind. Resistance is a positive answer for a positive soul. That's
vibrations.